El Centro de Desarrollo Tecnológico, el Recreo, cuenta con 157 variedades de cacao, las cuales fueron introducidas a este centro en 1980 y 1990. En la agricultura de hoy conoceremos cuál es la importancia de establecer jardines clonales. Veamos. El cacaotero es un árbol que necesita de humedad y de calor. Crecen a la sombra de otros árboles más grandes como cocoteros y plataneros. Nicaragua se ubica en el lugar 42 de los países productores de cacao. Aquí en el Centro de Desarrollo Tecnológico INTA El Recreo, el primer curso nacional sobre producción moderna de cacao. Esta es una actividad mandatada por nuestro gobierno en la prioridad de desarrollar el cultivo de cacao como una de las estrategias para atender, disminuir la pobreza, en particular en las zonas urbanas donde el cacao se cultiva por excelencia. El INTA, siempre trabajando de mano con los productores, tiene como objetivo establecer jardines clonales de cacao en las fincas de los protagonistas y así mantener mejores ingresos en su producción. Un jardín clonal lo representa una parcela donde se extrae la semilla sexual. El éxito de las plantaciones es por la reproducción asexual, con el uso de clones. En este sentido, se están estableciendo esos jardines en fincas de productores, en bancos comunitarios de semillas, con el fin de que los agricultores cuenten con la fuente de semilla. ¿Cuál es la transferencia que se le está dando a los productores? Los agricultores están recibiendo la transferencia a través de las fincas de innovación tecnológica, los bancos comunitarios de semillas, en donde se están realizando diferentes parcelas demostrativas con diferentes actividades, desde vivero, injertación, manejo de plantaciones y jardines clonales. Las actividades, pero de una manera bastante práctica, sobre el manejo de una cacaocultura moderna, moderna en el entendido de que es un nuevo paradigma el que estamos buscando, ¿verdad? No es el modernismo de un cacao con alto uso de insumos de pesticidas, sino un cacao con un enfoque agroecológico. Esa es la nueva fase que estamos buscando del cacao moderno, que se pueda cultivar haciendo uso de prácticas agroecológicas, de bioinsumos, de bioplaguicidas, que no pongan en riesgo la seguridad de las personas y también la contaminación del ambiente. Existen variedades que se establecen según la zona. Por eso el Centro de Desarrollo Tecnológico El Recreo está investigando nuevas variedades de cacao que puedan ser establecidas en las parcelas de los productores cacaoteros y que ellos tengan menos pérdidas en su cosecha. El centro cuenta con una colección de 157 clones que fueron introducidos en dos momentos, 1980 y 1990, con el objetivo de contar con semillas para diseminar en proyectos de fomento al cultivo e investigación. La importancia de tener jardines clonales en lugares estratégicos es con el objetivo de que gran parte del éxito de los cacaotales lo representa una buena selección de las variedades. Para ello, los agricultores deben contar con una fuente de semillas que lo representan los jardines clonales. Y ejemplo de esto es que el INTA va a establecer tres jardines clonales en el Triángulo Minero, con las cinco variedades que el INTA ha estudiado, que poseen buena productividad y resistencia a enfermedades. El objetivo de establecer jardines clonales en el Triángulo Minero es como parte del fomento
al cultivo que está realizando nuestro gobierno. Para ello se están estableciendo las 5 mejores variedades que el INTA ha investigado. Con ello se pretende mejorar la productividad en los cacaotales. Estos 5 clones se obtuvieron de investigaciones realizadas en el Centro de Desarrollo Tecnológico y se han seleccionado los árboles por su buena productividad, por su resistencia a enfermedades y por su calidad. Bueno, todas las variedades se han generado bajo un enfoque agroecológico, simulando las condiciones de los agricultores, los cuales no realizan ninguna aplicación de químicos, solamente basado en manejo cultural. Los jardines clonales deben ser establecidos en suelos bien drenados, profundos, de buena fertilidad, suelos planos o ligeramente inclinados y de fácil acceso.